Y nunca pensé de que estaría en esta situación tan grave, donde mi esposa y mis dos hijas han tenido múltiples fracturas y cirugías. Es la pesadilla que vive una familia del DMV. En medio del drama, piden un aviso humanitario y les explicamos cuál es el proceso para solicitar este beneficio. Tiempo estable y seco, al menos hasta mediados de esta semana, donde incrementa la posibilidad de lluvias en nuestra región. Lo analizamos en el tiempo. Más no es que me diría que, que, que se, diga, se suicidó, sus lo no más, más que me duele más. Tras perder a su hija adolescente, una reciente Alexandre hace un llamado a la comunidad de enterarse cuáles son las señales de alerta que podrían desencadenar en un suicidio. Buenas tardes, comenzamos esta edición contándoles que un accidente de tránsito dejó un estado grave en el hospital a tres mujeres de origen salvadoreño. En medio del drama, su familia busca cómo enfrentar las cuentas hospitalarias que ascienden ya al millón de dólares. Jacqueline Quijano investigó cómo se puede obtener ayuda en casos como este, en el que se requiere atención las 24 horas del día para las víctimas. Adelante, Jacqueline. Jesús, así quedó el carro de la familia López. Se trata de la tragedia que llegó a la familia salvadoreña aquí del DMV y ahora están buscando no solo la manera de enfrentar el alto costo económico, sino cómo lograr que familiares allá en El Salvador puedan obtener una visa humanitaria que les pueda ayudar acá en los Estados Unidos, específicamente en el DMV, en estos momentos difíciles. Se sintió como un chiquitito golpe, pero fue grande. El 17 de diciembre la vida para la familia López Cortés cambió, pues un vehículo que de acuerdo a la policía viajaba de 80 a 100 millas por hora impactó el carro donde iba Nico López de 9 años, Jocelyn Cortés de 15 y la madre de ambas, Rosa Cortés de 47. En la ruta 408 de Lothian, Maryland todavía se encuentran parte del vehículo donde la familia López Cortés se transitaba. Ahora, dos de ellas luchan por su vida en un hospital de Washington, DC. Sido en medio de alabanzas donde su pronóstico era reservado, Nicole fue la primera en salir del coma. Después la joven de 15 años y ahora Rosa, aunque debido a sus más de 30 cirugías, no puede hablar porque una de las fracturas es en la clavícula y cerebro. Después del golpe me recuerdo que quedé así y mi mami solo se como no despertó. Y mi hermana solo se cerró los ojos. Yo he trabajado como gerente de seguridad ocupacional por los últimos 20 años y mi trabajo consiste en que las personas vuelvan a casa con su familia. Y esta vez le tocó a mi familia no volver a casa. Pasó este trágico incidente con un conductor ebrio. Múltiples daños, desde fracturas, huesos expuestos, fracturas en el cráneo, una mandíbula, pulmones. Eh, perforados, costillas quebradas, clavícula, pelvis, una serie de daños, podemos decir de que solo Dios les ha restaurado. Es una difícil situación que puede vivir cualquier familia inmigrante. Los Cortés quisieran poder tener el apoyo de su familia que vive en El Salvador. Yo quisiera que cuando mi papi no estuviera acá, para que mi abuela estuviera aquí conmigo. La familia puede solicitar desde Estados Unidos visa humanitaria para la abuelita de las niñas. Una vez la solicitud aquí es revisada, el Departamento de Seguridad Nacional, o sea, el Servicio de Inmigración, dará su recomendación. Recomendamos que este parol humanitario nosotros lo estamos dando para esta persona, en, en este caso en El Salvador, en el exterior. Y el caso es enviado a la Embajada allá en San Salvador y en San Salvador ya se le programa una cita para el solicitante presentarse con sus documentos, su pasaporte. Como lo escuchamos, existe la forma de solicitar la visa humanitaria desde aquí del DNB y otra vía son los consulados, que en este caso se comunican con Cancillería en El Salvador para que envíen los documentos a la embajada de los Estados Unidos dentro del país centroamericano. Jesús. Sí, Jacqueline, para solicitar la visa humanitaria desde acá de Estados Unidos, ¿puede hacerlo alguien que esté de manera irregular en el país? Bien, por el momento, de acuerdo a la abogada de inmigración Kelly Ortega, la solicitud puede hacerse incluso con alguien que tenga algún tipo de permiso de trabajo, pero por el momento alguien que no tenga documentos, es decir, alguien indocumentado, no es posible. Regreso contigo. Bien, obtener una visa humanitaria por una emergencia es posible. Por eso lo invitamos a escanear este código QR, donde les presentamos la entrevista completa a la abogada Kelly Ortega, en la que explica el proceso anti-inmigración y también los requisitos. Y vamos a cambiar de tema porque la semana laboral apenas comenzó. Lo hizo con sol en nuestra región, aunque eso sí, con un poco de frío. Y para saber cómo se van a comportar las condiciones del tiempo, pasamos inmediato con Daniel Rivera. Daniel. Jesús, aprovechaste las condiciones hoy. Hoy sí, hoy bueno, sí. con suéter. <laughs> bueno, pero lo bueno es que tuvimos la presencia del sol durante el día de hoy. Y esto nos va a acompañar también mañana, aunque veríamos un aumento en la nubosidad. Por lo pronto, esta noche se perfila bastante despejado lo vemos en esta imagen en vivo de nuestro radar a las 6.4 como no tenemos áreas de nubosidad ni precipitación en nuestra vecindad, así que tranquilos si ustedes quieren salir a pasear aprovechenlo, llévense un buen abrigo porque las temperaturas se encuentran en 46 grados y miren esto, los vientos están soplando del oeste en el oeste a razón de 9 millas por hora y este factor de viento con la temperatura real está haciendo que esa sensación esté en 41 grados así que Llévese un buen abrigo definitivamente porque estas temperaturas continuarían en descenso y ya eso de las 8 de la noche estaríamos entrando a los 39 grados, continuaríamos con esos cielos mayormente despejados, pero más adelante les voy a estar hablando específicamente de la llegada de lluvia a nuestra región, Jesús. Bueno, y por las temperaturas frías que se esperan para horas de la madrugada, como bien lo decía Daniel en Montgomery, han emitido una alerta por hipotermia en el condado hasta las 8 de la mañana de este martes. Recuerde que la hipotermia es el resultado de una exposición prolongada al frío. y Las señales de advertencia son tiritar, agotamiento, confusión, pérdida de memoria, dificultad para hablar e incluso somnolencia. Si tiene alguno de estos síntomas o si sabe una persona que está inconsciente y no parece tener pulso, llame de inmediato al 911. Y la policía de DC sigue tras la pista del asesino que le arrebató la vida a una mujer transgénero y está ofreciendo una recompensa de hasta 25 mil dólares por información que lleva al arresto y condena del responsable. El suceso ocurrió en el 2000 de la Goulet Draw Street, al noroeste de la ciudad. La policía dice que la víctima fue encontrada inconsciente y con una aparente puñalada en la pierna derecha. La víctima fue identificada como Joshua Parker, de 36 años, conocida también como Jasmine Stark. -Mack. Bien, vamos a seguir en la capital del país porque la policía metropolitana está tras la pista de dos sospechosos de robo a mano armada y de un vehículo de interés vinculado a un incidente ocurrido en el suroeste de DC. Van a ver en pantalla: ahí está la camioneta de SUV de la marca Infinity, de color gris ahí pasando por un camino y más adelante se ve a los sospechosos bajándose del vehículo y caminando hacia otra camioneta para luego salir corriendo con las manos en los bolsillos. Se ve cuando hacen un intercambio de algo para finalmente irse de la escena. Esto fue en el 4500 de la Benning Road. La policía DDC, como les decía, ofrece una recompensa de 10 mil dólares por información que conduzca al arresto de los responsables de este hecho. En otros temas, organizaciones comunitarias exigen un alto de la tira ilegal de basura en espacios públicos y parques de nuestra región. Todo esto después de que se encontraron un vertedero ilegal de llantas en el Parque Anacostia, acá en el Distrito de Columbia. Y Luis Pablo Hernández se encuentra en la zona y nos presenta los pormenores. Adelante, Luis Pablo. Jesús, en este sitio público, a unos pasos de un sendero para ciclistas y debajo de la carretera 295, algún individuo o individuos tiraron cientos de llantas en esta zona. Autoridades le piden a la comunidad estar en alerta y denunciar este tipo de crímenes ecológicos. El vertedero ilegal fue encontrado por el grupo de conservación ecológica World 8 Woods, que busca embellecer espacios verdes en la región capitalina. De acuerdo al grupo, los neumáticos parecen haber sido tirados desde lo alto de la carretera 295 hacia el parque. El grupo alertó al Servicio de Parques Nacionales y se ofrecieron a asistir con la limpieza, pero se les indicó que por razones de seguridad sería el Servicio de Parques quien se encargaría de recoger esta zona en los próximos días. Contacté al Servicio de Parques Nacionales y me indicaron que están trabajando en coordinación con la Unidad de Crímenes Mayores de la Policía de Parques, así como la Policía Metropolitana, para investigar este incidente en el Parque Anacostia recordándole al público que arrojar basura o escombros en cualquier lugar que no sea una estación de transferencia específica dentro del distrito es ilegal y se le pide a la comunidad que llamen al 911 si ven que alguien está tirando basura o está en nivel en espacios públicos. Mensaje que es compartido en directo por el grupo World Eight Woods, quien fue el primero en localizar esta escena y exhorta a la comunidad a que tome acción. La gente cree que puede salirse con la suya con este tipo de cosas. Creen que pueden ahorrarse tiempo y dinero al tirar de manera ilegal en lugar de llevarla a un vertedero municipal o una planta de reciclaje. Pero lo que tenemos que hacer es darles a entender que esto no es aceptable y que serán atrapados. Entonces, si ven a alguien haciendo algo como esto, digan algo. A punto de las 11 les presentaré más información sobre las consecuencias de tirar basura de manera ilegal, tanto en espacios urbanos de la ciudad como en áreas verdes que pertenecen al gobierno federal. Por el momento es toda la información que tengo. Regreso contigo, Jesús. que me duele por la muerte de su hija adolescente, esta madre hace un llamado a la comunidad de entérese de las señales de alerta que podrían llevar a un suicidio. Identifica en la región la influenza canina, es contagiosa y una alerta para los dueños de perros. Y estuvo sumamente agradable estas pasadas horas en cuanto a las temperaturas, pero prepare su abrigo esta noche porque van a haber descensos marcados. Al regreso, el pronóstico. Mientras, lo invito a escanear este código QR para descargar la app de Univision Washington DC y ver en vivo este noticiero de las 6 y de las 11 desde su teléfono celular. Si usted tiene alguna denuncia que hacer o contarnos alguna situación irregular que esté ocurriendo en su comunidad, pues escríbanos a nuestro correo electrónico. Lo tiene allí en pantalla. Noticias Gracias por seguir en sintonía. Detectives de DC están pidiendo la ayuda de la comunidad para identificar y localizar un automóvil que presuntamente participó en un intento de robo a mano armada. El suceso tuvo lugar en el 200 de la Street al sureste de DC. Según la Policía Metropolitana, el sospechoso salió de un vehículo sedán, cuatro puertas de color gris, que ahora usted está viendo en pantalla, se acercó a la víctima, sacó una pistola, le disparó y la dejó herida para luego huir de la escena. Si usted tiene información sobre este caso, comuníquese de inmediato con la Policía del Distrito de Columbia. Bueno, ella es Darlene Esmeralda Avilés, tiene 17 años. Fue reportada como desaparecida acá en DC. La vieron por última vez hoy en el 1600 de la Park Row, al noroeste de la ciudad. La policía cree que la joven puede estar en peligro, piden de la asistencia de la comunidad para localizarla. La describen con una estatura de 5 pies 6 pulgadas, un peso aproximado de 210 libras, vestía un abrigo de color azul, camisa color rojo y llevaba puesta unas sandalias pasamos con un trágico momento que se encuentra viviendo una madre salvadoreña alexandria virginia esto luego que su hija tan solo 13 años se quitara la vida hace poco más de una semana atrás Talía varela se habló con ella y con expertos sobre la cantidad de casos de suicidios entre los menores en la entidad veamos y me duele tanto porque <susurra> 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 más que me diga que, que, que ese día no sé. se se no más más que me duele más. Es el dolor que esta madre salvadoreña de Alexandria expresa estar viviendo tras la muerte de su hija de 13 años quien asegura se quitó la vida en su propio hogar. En verdad me he sentido tan mal este, hasta al hospital he ido porque no me da ni hambre no como porque estoy tan dolida. Y como pueden ver Tania ha colocado velas flores y recuerdos en memoria de la pequeña. Yo soy quien la tuve, yo soy la que la tuve en mis brazos. Agrega que a este dolor se le suma la impotencia de que en los últimos 10 años de la vida de la menor no pudo estar presente, ya que por orden del juez perdió la custodia total y fue adoptada sin derecho a tener contacto con ella, una orden que tampoco la dejará darle el último adiós. Tú ves que esto fueron las dos semanas de vacaciones de los niños, entonces digo yo, era para que ella estuviera feliz, porque estuvo Christmas y ya venía New Year. Y dije yo, ¿por qué será que estuvo tan triste ella para que hiciera eso? Según recientes estadísticas de los CDC en Virginia, el suicidio ocupa el segundo lugar en la causa principal de muerte de personas entre 10 a 24 años de edad. En el 2020 se registraron 1.202 fallecimientos por suicidio. Que le pongo mucha atención a sus hijos, estará pendiente de ellos ver si el, ellos tienen alguna depresión o tal vez esos niños les están haciendo bullying o nunca sabes a veces los niños de esa edad no quieren decir nada ¿Cómo es que los padres pueden detectar si sus hijos están teniendo pensamientos suicidas? Mira vemos que definitivamente vemos una depresión constante los chicos este, tienen cambios de estado de ánimo, pero muy severos. Cuando antes estaban contentos, ahora como que nada los motiva. Están constantemente tristes la mayor parte del tiempo. ¿Y cómo es que los padres de familia pueden lidiar con esa situación? Si habla, por ejemplo, del suicidio, no hay que verlo como una simple conversación, amenaza o porque están enojados. Hay que tomarlo en serio y, por lo tanto, buscar ayuda profesional. Hay líneas que están dedicadas a eso, a la a crisis, por ejemplo, al 911, al 988, para Noticias Univisión Washington de Z Varelas. Ahora les cuento que hay una advertencia por influenza canina en la región. Se ha detectado el virus en los animales y es altamente contagioso. Según la Oficina de Servicios para Animales de Montgomery, la enfermedad respiratoria se ha visto en el condado y también en otras localidades de nuestra región. Es por esto que han emitido una alerta para que los dueños de perros tomen las precauciones debidas por esta cepa del virus de la influenza tipo A. Aclaran que no es transmisible a las personas, pero sí las personas pueden contagiar. A los perros a través de la ropa o de las manos. Los síntomas de la influenza canina son todo secreción nasal, secreción ocular, fiebre, letargo y falta de apetito. Los signos varían en gravedad y podrían desencadenar en muerte. Se cree que la influenza canina se propaga en gotitas respiratorias, en aerosol y superficies contaminadas. Bueno, y sepan que el precio de la gasolina está como una montaña rusa, reflejando una inestabilidad en el costo para los conductores del DNB. Y es que según el portal gasbody.com, el precio de la gasolina en Virginia subió cerca de 18 centavos en las últimas dos semanas, registrándose en algunas gasolineras en 3 dólares con 24 céntimos para el galón promedio. Gasbody asegura que el precio volverá a caer porque la demanda es débil, pero no por mucho tiempo, ya que para finales de febrero o principios del mes de marzo, refleja un aumento estacional en el DMV. Para esta hora, así marcan los tableros en la región. En Maryland, 3 dólares con 3 céntimos. En Washington, 3.09. Y como les decía, Virginia, 3 dólares 24 centavos. Bueno, y esos valores en las temperaturas continúan descendiendo. A esta hora de la tarde, a las 6.18, el distrito está registrando 46 grados, Gatorsburg con 39, 41 en el área de Baltimore, 43 en la base aérea Andrews y 46 en el área de Cuánico. Estas temperaturas continuarían descendiendo durante las próximas horas y vemos cómo proyectamos a eso de la medianoche, estarían llegando a los 33 grados en el distrito, 31 en Manassas y 31 en Leesburg. Para mañana en la mañana las mismas pudieran estar en, en valores similares, aunque por debajo del punto de congelación en gran parte de nuestra región y estarían aumentando en horas de la tarde a cerca de 45 grados, 43 en Gatorsburg, 46 en el área de Anápolis. Y hablamos de la posibilidad de lluvia durante los próximos días, se mantiene bastante baja martes y miércoles, este jueves aumenta un 24% y es que esperamos algunos chubascos dispersos y este viernes también está bastante moderada esa, esa probabilidad de precipitación. Un 44%. Y esto es lo que vamos a estar viendo. A pesar de que estamos disfrutando de condiciones bastante secas y agradables, lo cierto es que la nubosidad va a estar aumentando en horas de la tarde hacia la noche de mañana, martes, y tendríamos un descanso en las primeras horas del día hacia la tarde del miércoles. Pero esa nubosidad regresa y también la posibilidad de ver algunas lluvias dispersas en horas de la tarde. Pero ya el jueves, entonces, en horas de la noche, gran parte de nuestra región estaría viendo la entrada de lluvia bastante leve. Lo vemos en este color color verde que significa lluvia bastante tranquilita, ¿no? Como diríamos por ahí, algunos chubascos dispersos, pero entonces en horas de la mañana la situación cambia a una un poco más nublada en nuestra región, porciones más hacia el oeste verían algo de precipitación invernal. Recuerde escanear nuestro código QR para que acceda a toda esta información sobre las condiciones del tiempo en su celular, descargando nuestra aplicación. Mientras tanto, en horas de la mañana una mejoría, pero en horas de la tarde del viernes entonces veríamos la entrada de algunas áreas de nubosidad. Así que planifique para mañana 49 grados como máxima, parcialmente nublado, 5% de posibilidad de lluvias, este miércoles mayormente nublado y esto debido a la cercanía de este sistema que nos promete traer lluvias. 50, 50 grados como máxima, pero observen estas temperaturas mínimas estar en los rangos de los 30 a 56 como máxima para el jueves. Chubascos matinales el viernes con 53 y este sábado, mayormente nublado, con 41 grados en el termómetro. Bien, y si usted tiene planeado trasladarse al Distrito de Columbia el día de mañana, pues tenga paciencia porque varios carriles estarán cerrados en la interestatal 395. El bloqueo será temporal, se extenderá hasta las 3 de la madrugada del miércoles en dos carriles intermedios en el lado norte de la autopista, en el puente Francis Case Memorial. Están haciendo trabajos de reacondicionamiento de los letreros, los avisos, y por eso anticipan retrasos en el tráfico por los cierres de carriles. Ayuda para la comunidad. Hay nuevas entregas de alimentos en el día en Tras la pausa, les digo dónde y cuándo. Recuerde que puede estar conectado a las 24 horas del día con la información de nuestra región. Lo puede hacer a través de nuestra página web, univisiondc.com, con todas las noticias de nuestra comunidad. También puede seguirnos a través de las redes sociales, la que usted prefiera. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram para que siempre estemos conectados. Bueno, y si usted necesita asistencia de alimentos o si recién el condado de Montgomery esta información pues le interesa, tome nota porque habrá varias entregas de comida este martes a las 9.30 y 30 y hasta las 10 y 25 de la mañana en el 10700 de la avenida Georgia en Silver Spring. También habrá una distribución de alimentos de 2 a 3 de la tarde en Germantown en esa dirección que tiene en su monitor y luego más tarde a las 5 en el 13900 de la Castle Boulevard en Silver Spring también estarán distribuyendo alimentos. Y esta noche a las 11 las muertes en las carreteras a nivel nacional han disminuido en relación con los dos años anteriores, pero atención, a nivel local el panorama es totalmente distinto. Además, ¿cree usted que los jóvenes de 16 y 17 años están preparados para votar en las elecciones? Pues les cuento que muy pronto podrían hacerlo en una ciudad del DMV. Les tendremos todos los detalles en nuestra edición nocturna. Y si va a salir, abríguese bien porque estamos registrando ráfagas de viento que están influyendo en las temperaturas. Al regreso le echamos un último vistazo al tiempo, no se retire. Recuerda que las temperaturas van a estar descendiendo hacia los rangos altos de los 30 durante las próximas horas, pero durante los próximos días lo que estamos esperando... Eh, son temperaturas algo frescas, 49 grados para mañana. Este miércoles en 50, 56, pero este jueves aumenta la nubosidad y esto en anticipo a la llegada de lluvias en horas de la noche. Y durante la madrugada del viernes tenemos un 44% de posibilidad de aguaceros, 53 grados como máxima. Y este sábado entonces ya mejora la situación para tener un domingo espectacular con ese sol ahí radiante presente, 47 grados. La probabilidad de aguacero bastante bajita y este lunes 50 grados con algo de nubosidad. Así que solamente jueves y viernes es que nos preocupamos por mayor lluvia. Porque si estamos arrancando la semana, usted está tan emocionado hablando del Yo sábado y el siempre, domingo. Siempre, ¡Qué siempre barbaridad! A verlo. <risa> <risa> Mira, nos toca despedirnos, pero el consejo es no confiarse, ¿eh? siempre tener un abriguito a mano abriguito esta semana son. esta mañana <laughs> por salir a correr. Pero bueno, a sí. las 11 estamos de vuelta con más noticias. Sí, sí, Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en las redes sociales y sí. por supuesto, mi Daniel, nuestro. Rap. Y seguro que sí, y en nuestra página UnivisionDC.com. Sí, nos toca despedirnos, nos esperamos a las 11. Feliz tarde. Sí.